Duris. Así arranca el Athletic Club. Así lo hace el Fútbol Club Barcelona. Claudio Bravo arranca como portero para Luis Enrique, Dani Alves, Mascherano, Vermaelen y Jordi Alba. En defensa por delante, Sergio Busquets, acompañado en el centro del campo por Iván Rakitic y Andrés Iniesta. Y la tripleta en ataque. No está Neymar, baja, se está recuperando de esas paperas, ya ha entrenado con el equipo. Están Messi, Luis Suárez y Rafinha. Veíamos el sorteo de campos con los dos capitanes. Gorka Iraizoz, el portero, capitán del Athletic Club, y Andrés Iniesta, el capitán ya esta temporada con la ausencia de Xavi Hernández, que ha dejado el conjunto azulgrana, es el primer capitán del Fútbol Club Barcelona. Decíamos, ausencias muchas en el Athletic Club, las bajas por lesión de Cheita, de San José, de Williams, de Muniain, de Iturraspi, de Ramallo, y por sanción de Quique Sola, y las bajas en el Fútbol Club Barcelona de Adriano, de Neymar, que insisto, se está recuperando de ese proceso de paperas. También Douglas, por sanción no están Mathieu y Piqué. Y recuerden que por la sanción que arrastra el FC Barcelona de la FIFA, Aleix Vidal y Arda Turán, dos novedades para esta nueva temporada, no van a poder disputar partido oficial hasta el 1 de enero de 2016, hasta el año que viene. Se conjura el Athletic Club. Por cierto, en el Barcelona, que va a formar a la izquierda de su imagen, buena noticia, recupera a Luis Enrique, a Jordi Alba, y además le otorga la titularidad al lateral izquierdo azulgrana, al internacional español. Este es Carlos del Cerro Grande, el colegiado madrileño que se va a encargar de dirigir este Athletic Club Barcelona. Hablando, dialogando con sus asistentes, haciendo esas últimas comprobaciones. Bueno, y todo preparado. Va a arrancar la liga en San Mamés. Va a arrancar el curso futbolístico 2015-2016. Lo hace en este momento. Ya rueda el balón en el verde de San Mamés. Primer balón para el conjunto vasco. El último partido entre los dos equipos disputado en este feudo. Se saldó con una goleada. 4-0 ganó el conjunto de Ernesto Valverde al Fútbol Club Barcelona, un resultado, una renta que le permitió ir con un poquito más de tranquilidad al Camp Nou a Barcelona y gestionar esa buena ventaja para al final levantar la Supercopa. Empezado con buen pie el Athletic Club, aunque después en esa previa de la Europa League ante el Žilina eslovaco a domicilio empezó bien, ganando 0-2, pero se le complicó tantísimo el partido que acabó perdiendo 3-2 y va a tener que remontar en los próximos días en San Mamés, también en este feudo, si quiere estar en Europa la temporada que viene. Primer minuto de partido, 0-0. De momento no hay goles. Y quien busca la jugada de ataque, quien busca construir y volcar el juego sobre el área rival, es el Athletic Club, oxigenando ahora. Una de las novedades, también por el cansancio, vamos a ver cómo lo gestiona Ernesto Valverde, cómo acaba de digerir el equipo este exigente arranque de temporada, es que Carlos Gurpegui, el capitán del Athletic Club, de inicio está en el banquillo. Por eso Elustondo, que ha cortado este balón, Gorka Elustondo, el ex de la Real Sociedad, una de las caras nuevas del Athletic Club para esta temporada, forman el eje de la defensa junto a Aymeric Laporte. Ernesto Valverde, tercer proyecto, tercera temporada al frente del conjunto vasco. Los silbidos, la desaprobación en la grada de San Mamés en este arranque de partido, cuando el balón pasa por los pies de los futbolistas del conjunto azulgrana. Presionando bien arriba el Athletic Club, no está dejando respirar al Barcelona. El balón a pies de Thomas Vermaelen, es una de las novedades también en el conjunto de Luis Enrique. Defensa de circunstancias, por aquello de las ausencias no podía elegir Luis Enrique Martínez, el técnico asturiano del Barcelona. Solo tenía una opción para el eje, el acompañante de Mascherano, entendiendo que el jefecito es fijo en el equipo de Luis Enrique. Bien Bartra o bien Thomas Vermaelen. Y ha sido este último, el internacional belga, Alex del Arsenal, al que le deseamos una fantástica temporada, sobre todo porque la anterior, su primera en el FC Barcelona, bueno, pasó desapercibido por problemas de lesiones. Parece recuperado, nos alegramos, es un jugador de gran calidad, lo demostró en la Premier League, lo ha demostrado también con su selección. Bueno, y en este arranque de partido,
La presión del Athletic Club es lo que manda y lo que marca el guión del encuentro. Javier Mascherano buscando un desplazamiento hacia los dominios de Rafinha. Interviene Andrés Iniesta, tocando atrás para Jordi Alba. Este de cabeza, justito. Balón envenenado para Sergio Busquets. Se zafa bien de la presión de Mikel Rico. El balón todavía para el Barcelona. Balón largo. Buscando a Iván Rakitic. Podía estar en fuera de juego, pero la pelota la gana el Athletic Club. Primero Beñat, dejando ahora para Sabin Merino. Una de las caras nuevas en el conjunto vasco esta temporada. No en San Mamés, no en Bilbao, porque con 23 años ha ascendido, bueno, y por partida doble, ha ascendido con el primer filial, el Bilbao Athletic, a la categoría de plata del fútbol español, a la Liga Adelante, y consecuentemente goza de la confianza de Ernesto Valverde y ha ascendido al primer equipo para este nuevo curso futbolístico. Sabin Merino, ese dorsal número 25, jugador de ataque, que ya en la Supercopa, como escaparate para el gran público, ha dejado detalles de gran calidad. Mascherano. Sigue la presión del Athletic Club. Le está costando al Barcelona zafarse de esa presión. Vamos camino del minuto 5. De momento, sin ocasiones por parte de los dos equipos. Retrasa el balón el Barcelona. Thomas Vermaelen, se ofrece Iván Rakitic. El belga prefiere enviar la pelota para su pareja de baile, para Javier Mascherano. El argentino combinando con Iván Rakitic. El balón en banda para Dani Alves. Vaya presión que sigue ejerciendo el equipo de Ernesto Valverde. Se zafa bien el Barcelona. Busca la llegada por banda izquierda. Se quedó corto ese envío ahora de Jordi Alba para Rafinha. Balón que recupera el conjunto vasco. Pone la directa cerquita de la medular. No soltaba la pelota ahora Óscar de Marcos. Y acabó perdiendo el balón Andrés Iniesta para Mascherano, jugando el Barcelona todavía en su terreno. Mascherano en el círculo central para Leo Messi. Buscaba darse la vuelta, ese gesto para enviar, abrir el balón en banda. Intercepta el Athletic Club. Alves le roba la cartera a Sabin Merino, que cae al verde de San Mamés. Pedía falta, el árbitro estaba muy cerquita de la acción. Entendió que no hubo nada. Esta es una toma muchísimo más cercana. Como viene por detrás Dani Alves para robar la cartera, que es al final lo que consiguió su objetivo y lo que hizo sobre Sabin Merino. Claudio Bravo. De momento Luis Enrique le da la titularidad en este primer partido del campeonato doméstico. Veremos si acaba siendo el portero de la liga. Claudio Bravo, el chileno, después de una magnífica temporada, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, conquistando la Copa América, trofeo Zamora la última temporada. Después de cambiar la Real Sociedad por el Fútbol Club Barcelona. Nuevamente el balón para el chileno. Sale Claudio Bravo de su área. Golpea con pierna derecha. Desplazamiento en largo que cruza la medular. Al salto Óscar de Marcos con Rafinha. El último en tocar Rafinha. Dialogan en el banquillo Luis Enrique y uno de sus hombres de confianza. A su izquierda, a nuestra derecha, Juan Carlos Unzué. Aduriz. A punto de perder el balón el conjunto vasco. Lo retiene todavía cerquita de la línea de cal. Bueno, pues ahora sí que ha salido la pelota y vuelve a cambiar de dueño el esférico. Bueno, con mucha intensidad en este arranque de partido, pero de momento sin oportunidades claras ni para el Athletic Club ni para el Fútbol Club Barcelona. El vigente campeón de la liga defiende título. Y en el banquillo, hablando de las bajas que tiene Luis Enrique, vemos a dos futbolistas del filial que ha tenido que convocar para completar la convocatoria, como son Cámara con el dorsal número 27 y también Gerard Gumbau con el número 28 a la espalda. Señaló falta el árbitro. El balón nuevamente en juego. Javier Mascherano, Sergio Busquets. Abriendo para Leo Messi. Ha bajado mucho, ayudar en la construcción para hacerse con ese balón. Suma efectivos en el centro del campo el Barcelona. Otra falta más sobre Andrés Iniesta. La falta de Mikel Rico. Pide calma, pide tranquilidad el árbitro, aunque estaba por allí Aritz Aduriz. Vamos a ver la jugada repetida.
Carga Mikel Rico contra Andrés Iniesta. Bueno, y Andrés Iniesta, cuando se desequilibra, es cuando se lleva por delante, o en este caso al caer por detrás, embiste a Duriz. Salen las asistencias del conjunto vasco. Está Laporte. Valenciaga también se acerca para interesarse por el estado de Aduriz, que ahora parece que se levanta. Sí, se incorpora. Buena señal. Y además se retira por su propio pie. Es que embiste Iniesta, como ven, con el cuerpo, pero también con el brazo. Golpea con el brazo izquierdo en la cara de Aduriz. De pie los dos técnicos en esa parte inferior de la imagen. Ernesto Valverde y también Luis Enrique Martínez. Bueno, va a volver Aduriz. Momentáneamente con 10 jugadores. El Athletic Club de Bilbao vuelve a rugir el público de San Mamés. Javier Mascherano se planta el Barcelona en terreno rival. Mascherano cerquita de la línea de banda para Dani Alves. ¿Qué ha hecho Dani Alves? Se ha hecho un lío con el balón y acaba perdiéndolo y regalando la pelota a su rival. Primera alineación de Luis Enrique en el Barcelona. Cuarta alineación diferente en esta temporada, teniendo en cuenta los tres partidos oficiales que ha disputado el Barcelona hasta el momento. Es decir, el partido de la Supercopa de Europa, la final contra el Sevilla, y los dos partidos contra el Athletic Club. El primero en San Mamés, el segundo en el Camp Nou, correspondientes a la Supercopa de España. Lo que pasa es que tampoco podemos hacer muchas lecturas, más allá de que Claudio Bravo es el portero titular en el arranque de la Liga, que pudiendo optar por Bartra o Vermaelen como acompañantes de Mascherano, ha optado por el belga. Pero es que esta alineación viene condicionada por ese rosario de ausencias que hemos comentado, que arrastra el conjunto azulgrana. Le está costando al Barcelona zafarse de esa presión. 10 minutos, primera parte, Liga BBVA. Primera jornada, arranca la temporada. Temporada que tiene una pinta espectacular. Esta 2015-2016. Bueno, primer balón, uno de los primeros balones en los que intentaba hacer jugada Leo Messi. Cortó en defensa el conjunto vasco. Vermaelen, Iniesta, Vermaelen nuevamente, Javier Mascherano, tiene espacio el jefecito, viene a la presión ahora el Athletic Club, buen desplazamiento en largo, pone Mascherano el balón en el área para Luis Suárez, que asistía a Leo Messi, que llegaba desde la segunda línea. Viene al corte la defensa rojiblanca. Alves poniendo el balón en el rectángulo de juego, dejando para Iván Rakitic. Mascherano para Thomas Vermaelen. Jordi Alba. Mascherano. El argentino para Rakitic. Tiene a tres hombres encima. A punto de perder el Barcelona. Viene a recuperar Mascherano. Providencial. Viene el argentino ahora en la ayuda, porque el balón que estuvo a punto de perder Iván Rakitic podía suponer una contra del Athletic Club de Bilbao. Ahora el balón dividido. Pierde la pelota por línea lateral. Está Messi en esa acción con Valenciaga. Se frenó Valenciaga. Llegaba Leo Messi. El contacto entre los dos. Y el árbitro que intenta poner nuevamente calma. Bueno, hay tensión también. Después de verse las caras en la Supercopa. Esto ya es un clásico de la Liga, un clásico del fútbol español. Estos partidos entre el Athletic Club y el Barcelona. Intentaba Javier Eraso evitar que la pelota se perdiese por línea de banda, no lo ha conseguido. Y vuelve a cambiar de dueño el balón. No hay un dominador claro del partido, está ejerciendo presión el Athletic Club. Parece que poco a poco quiere tener más la pelota. Elemento imprescindible para el FC Barcelona para desplegar su manual de fútbol. Pero tampoco de forma clara y evidente está teniendo el balón el conjunto de Luis Enrique. Andrés Iniesta, silbado nuevamente en San Mamés. Balón que recupera el Athletic Club. Beñat, dejando para Eraso, poniendo el balón entre líneas. El balón sale mordido.
Recupera Dani Alves para el Barcelona. Se apoyan Iván Rakitic, Andrés Iniesta. El balón bombeado. Baja el cuero el croata, el ex del Sevilla. Deja para Leo Messi el autopase. Hay falta aplicada inicialmente el árbitro. La ley de la ventaja. Cuando esta desapareció, señaló la falta. Se llevaba el balón o lo intentaba Leo Messi. Hubo falta sobre Rakitic con ese empujón de Beñat Etxebarria, el ex del Betis. Mascherano para Vermaelen. Vuelve a rugir San Mamés. Escenario precioso, espectacular para la práctica del fútbol. Cómo se vive el fútbol en Bilbao, en el nuevo San Mamés, en la catedral. Leo Messi haciendo diabluras, haciendo de las suyas. Deja sentado a Valenciaga. Zona de tres cuartos, se lleva el balón. Quería abrir para Rafinha, se quedó corto el envío. De cabeza Busquets. Andrés Iniesta quiere bajar el cuero. Estaba absolutamente rodeado de rivales. Y acaba cometiendo falta el manchego, el de Fuente Alvilla. Primera genialidad de Leo Messi en el partido. Va apareciendo poco a poco el crack del Fútbol Club Barcelona. Y eso es bueno para su equipo, malo para el rival. Jordi Alba, una de las novedades, lesionado a principios del mes de agosto en el trofeo Joan Gamper, en la presentación del Barcelona ante su afición. Y ha recibido el alta para este encuentro. Puede arrancar la liga Jordi Alba, inquilino habitual de ese lateral izquierdo del Fútbol Club Barcelona. Y es que la verdad, si Jordi Alba no hubiese recibido el alta médica, no se hubiese recuperado para este partido, con la ausencia de Adriano y de Mathieu, Luis Enrique hubiese tenido que reposicionar a un jugador. Veíamos la entrada de Aduriz sobre Dani Alves, el brasileño que se está doliendo de esa entrada. Dialoga ahora Valverde con Aduriz. El partido interrumpido, minuto 15, primera parte, sin goles en San Mamés. Athletic Club 0, Fútbol Club Barcelona 0. Gestos de dolor en la cara de Dani Alves. Bueno, por lo que pueda pasar, calienta Sergi Roberto en el Fútbol Club Barcelona. Esta es la acción. La entrada de Aduriz, que golpea por dos veces a Dani Alves. Está dialogando Dani Alves con el doctor del Fútbol Club Barcelona, con Ricard Pruna. Tiene que retirarse a la línea lateral como manda el protocolo. Está Dani Alves en la parte inferior de la imagen. Vamos a ver si puede continuar, porque siguen esos gestos de dolor, no tan evidentes como antes, como cuando se ha producido esa entrada de Aduriz. Veremos si puede recuperarse el lateral brasileño Dani Alves. Juega el Barcelona de espaldas a la defensa del Athletic Club. Luis Suárez, que viene bajado el balón el uruguayo, abriendo en banda derecha para Leo Messi. Se perfila en el centro, deja para Iván Rakitic. Se quedaba corto Rakitic en largo. Directamente a las manos de Gorka Iraizoz. Bueno, se está probando Dani Alves. Parece que sí, efectivamente. Levanta la mano, pide permiso a Carlos del Cerro Grande para reincorporarse al partido. Y nuevamente 11 contra 11. Jordi Alba en largo. Corría Rafinha. Viene al corte Beñat. Nuevamente en largo el Fútbol Club Barcelona. Evita Rafinha que el balón se pierda por línea de fondo. El balón atrás, buscando a Luis Suárez. Se anticipó Mikel Rico. Aleja el conjunto vasco de las cercanías del área. Aduriz de cabeza. Qué gran jugador es Aritz Aduriz. Qué inteligencia futbolística tiene. Además de gol, que es lo que se le pide a un delantero. Quiero recordar que es el máximo goleador nacional de la última temporada, con 18 goles. Cifra muy apetecible, teniendo en cuenta que juega en el Athletic Club. Bueno, pues está preparando Sergio Roberto, como ven, recibiendo las instrucciones de Juan Carlos Unzué, poniéndose la camiseta.
puede ser el indicativo más claro que Dani Alves... No, además, fíjense, en la parte inferior de la imagen está Dani Alves, no puede seguir. Va a entrar Sergi Roberto. Problemas para el FC Barcelona. Minuto 18, ya se ha sentado Dani Alves. Pues si tenía problemas en defensa, otro más. Vamos a ver en qué queda esa lesión muscular de Alves. Primer cambio del partido, primer cambio obligado. Cabizbajo, dolorido, se va Dani Alves. Y entra Sergi Roberto, que ya ha jugado en esa demarcación, aunque no es su posición natural. Se queja Dani Alves de la ingle. Y se queja mucho. Bueno, pues Sergi Roberto, que va a acompañar a Javier Mascherano, a Thomas Vermaelen y a Jordi Alba en esa línea de cuatro, línea defensiva del FC Barcelona. Les decía antes que el Barcelona poco a poco iba teniendo más el balón. Claramente la pelota es para el conjunto azulgrana, aunque no es el dominador claro del partido. Presiona el Athletic Club, busca sus opciones recuperando el balón, intentando tirar en velocidad esas llegadas sobre la portería de Claudio Bravo. Aunque de momento casi todas las acciones se frenan en zona de tres cuartos. Tampoco oportunidades en el FC Barcelona. Partido de momento donde se estudian unos y otros. Vamos a ver si aquí puede llegar la primera oportunidad, incluso el gol. Jordi Alba, balón al área, punto de penalti. Aleja el eje de la defensa del Athletic Club el propio Jordi Alba. Se hace con el rechace, dejando para Sergio Busquets. Pisa el cuero Jordi Alba, de espaldas a la defensa del conjunto rojiblanco, Leo Messi. Este deja para Andrés Iniesta. Se incorpora también al ataque Javier Mascherano. Todo el FC Barcelona, excepto Claudio Bravo, en terreno rival. Javier Mascherano bombeando para Sergi Roberto, cerquita de la línea de fondo. No tiene espacio para el centro, deja atrás para Iván Rakitic. El talento croata dejando para Javier Mascherano. Vamos a ver qué hace. El tuyamía entre los dos. Nuevamente Iván Rakitic. Levanta la cabeza, fija la vista. No saca el centro, no cuelga el balón sobre el área rival. Mascherano doblando por banda derecha. Sergi Roberto, vamos a ver si llega ese balón. Contacta con la pelota. El centro. El balón no ha salido, dice el Cerro Grande. Iniesta de cabeza. Mete también Valenciaga la cabeza para que el balón no le llegue a Luis Suárez. Vaya barullo dentro del área. Iván Rakitic pide manos en el control. Y vamos a ver qué señala del Cerro Grande, que interrumpe la jugada. Posiblemente esas manos de Rakitic. Pedía unas antes Luis Suárez dentro del área. Jugada embarullada. Bueno, de inicio, todo esto no tenía que haber pasado porque, como han visto en esa repetición, el balón en su totalidad sí que supera la línea de fondo, con lo cual era saque de portería para Gorka. Y hubo manos dentro del área, esas manos que pedía Luis Suárez. Posteriormente manos también de Iván Rakitic. El banquillo del FC Barcelona, donde no tenía que estar Dani Alves, pero se ha lesionado y hace unos minutos ha ocupado su lugar en el 11 titular del Barcelona, en el 11 de Luis Enrique, Sergi Roberto. Beñat, perseguido por Iniesta. Beñat en largo. Posiblemente estaba Aduriz en posición antirreglamentaria, pero cortó ese balón Javier Mascherano. Mikel Valenciaga, en de Zumárraga, el encargado de poner el balón en juego. Vamos a ver quién se ofrece. Es Eraso. Tenía encima Busquets. Corta nuevamente Mascherano. Muy activo durante todo este primer tiempo. Valenciaga tiene espacio, pierna izquierda, saca el centro. No ha podido rematar el Athletic Club ese balón hacia la portería de Claudio Bravo. Vamos a ver qué ha señalado el árbitro. Camino del minuto 23 de partido. No llegan los goles todavía en la catedral. En esta penúltima acción del partido. Bueno, pues la falta para el FC Barcelona. Perdón, la falta para el Athletic Club. La falta que obtuvo Beñat.
marcando la distancia ahora el colegiado del encuentro. Primero el punto desde donde debe servirse la falta y ahora donde va a situarse la barrera del conjunto azulgrana. Veíamos a Iniesta, también a Rafinha, que van a hacer de muro de contención ante el disparo de Beñat, que es protagonista de esta penúltima acción del partido y se ha adueñado del balón para buscar el golpeo sobre la portería de Claudio Bravo. Beñat Echevarría, el ex del Betis, falta lejana, allá va Beñat, pierna derecha, jugada ensayada buscando el remate. Se pierde ese balón por detrás de la portería de Claudio Bravo. Aquí vamos a ver cómo se elevaba a Duriz. También dos jugadores del conjunto azulgrana, entre ellos Iván Rakitic, evitando que lo consiguieron, que dirigiese bien el cabezazo a Duriz, experimentado en esas acciones a balón parado, buen rematador hacia la portería de Claudio Bravo. Gorka jugando en largo, saque potente, se adueña del balón Sabin Merino, interviene Sergio Roberto, el rechace lo gana a Duriz, buscaba el uno contra uno, quería irse de Javier Mascherano, estuvo firme el jefecito y ganó ese balón jugándolo para Leo Messi. Interviene Andrés Iniesta, también Javier Eraso, no hubo nada, el balón inicialmente para el Athletic Club, ahora para el Barcelona, que lo pone en la medular, viniendo desde atrás. Contundente en defensa el conjunto rojiblanco. Acomoda el balón con el pecho de Marcos, dejando en el centro para Eraso. Apareció antes Andrés Iniesta, de tacón atrás, oxigenando un poquito a Sergio Busquets. Iniesta, que recibe nuevamente los silbidos de la grada de San Mamés. Jordi Alba para Rafinha, no pudo llegar. Bueno, va cambiando de manos y de dueño sobre todo el balón en estos últimos compases, camino de la media hora de partido. Vermaelen viene a la ayuda en banda, se da la vuelta, aleja el balón, peina de cabeza el Ustondo, se pierde por línea lateral la pelota, va a ser para el Barcelona este enfrentamiento que llega en la semana grande de Bilbao, fiestas en este mes de agosto en Bilbao para acoger uno de los grandes partidos de la temporada con la visita del vigente campeón del Barcelona. Andrés Iniesta, el balón en juego para Sergio Roberto, Javier Mascherano, Vermaelen viene a presionar tímidamente Eraso, Vermaelen suelta el balón para Jordi Alba, el lateral zurdo del conjunto azulgrana que le devuelve la pelota al internacional belga. Y Vermaelen que, ante la presión del Athletic Club, retrasa para Claudio Bravo, como un libero más, fuera de su área. Le cuesta al Barcelona. El Athletic intenta aprovechar sus oportunidades, pero estamos viendo poco fútbol de ataque en este primer tiempo. Javier Mascherano se frena, deja el balón para Rakitic, le persigue Beñat, Rakitic para Vermaelen, arriesgado el pase, Andrés Iniesta. Rakitic, balón al área para la carrera de Sergi Roberto, demasiado potente ese envío de Iván Rakitic, no pudo hacerse con el balón Sergi Roberto. Estas son las manos que veíamos antes de Ustondo en esa acción con Leo Messi. El balón tocó en el brazo de Gorka Ustondo. Pero quiero recordar que esa acción viene precedida de un balón que se pierde por línea lateral. Traspasa en su totalidad la pelota la línea de fondo de la portería del Athletic Club, con lo cual entendemos que el árbitro debía haber invalidado esa acción. Falta ahora en la zona ancha del terreno de juego. Falta sobre Andrés Iniesta. Este es Mikel Rico, el de Arrigorriaga, formando en el centro del campo con Beñat Echevarría. Balón largo del Barcelona. Sale bien Gorka.
Amenazaba ya Jordi Alba. La portería del conjunto vasco. Le dice algo Jordi Alba a Gorka. Suponemos que por esa salida. Juega el Athletic Club. Valenciaga con Aymeric Laporte. La presión ahora del Barcelona. Valenciaga jugando en largo para la carrera de Sabin Merino. Por banda izquierda, que bien recupera la marca ahora Mascherano. Viene a la ayuda Sergi Roberto. El último en golpear. Pierna derecha es Claudio Bravo. Qué valor tan importante es Javier Mascherano en ese eje de la defensa del FC Barcelona. Ya lo hemos visto esta temporada. Además, recuerdo que fue en el primer partido, en el partido de ida de la Supercopa de España, formando también en el centro del campo. Pero providencial en esa última acción el argentino. Hablando de argentinos, el balón es para Leo Messi, jugando en largo hacia el balcón del área. Interviene De Marcos. Ahora Busquets retrasa el balón para Vermaelen. Este conecta con Jordi Alba, jugando en largo, buscando a Luis Suárez. Error en defensa del Athletic Club. Luis Suárez. Y penalti. Señala penalti el colegiado en esa acción de Lustondo, después de que el uruguayo, el delantero del FC Barcelona, haya caído dentro del área. Minuto 29, media hora de partido. Dialoga Lustondo con Carlos del Cerro Grande. Vamos a ver la acción repetida. El balón de Jordi Alba. Parece que no hay fuera de juego. Gana la espalda Luis Suárez a los defensas del Athletic Club. Y esta es la acción. Vamos a ver una toma mejor en la que, bueno, hay contacto. El pie de Lustondo trabando a Luis Suárez, que acaba siendo derribado en el área de este hombre, de Gorka Iraizoz. Se despoja de su americana Ernesto Valverde. Va a lanzar el penalti Leo Messi. Bajo palos Gorka. Media hora de partido. Liga BBVA. Allá va Leo Messi. Acertó la dirección de lanzamiento Gorka. Y despejó el lanzamiento de Leo Messi. Qué bien se tiró ahora el portero del Athletic Club, desviando ese lanzamiento. El penalti de Leo Messi, eso es noticia. Golpeó a su izquierda Leo Messi, a la derecha de Gorka. Se estiró bien el cancerbero del Athletic Club. Y el Barcelona, que ha tenido una oportunidad magnífica para abrir la lata, para situarse por delante. Atención, que el balón todavía está vivo. De cabeza Iván Rakitic para Gorka. Bueno, el héroe. Escuchen cómo ruge San Mamés para felicitar a su héroe, a Gorka Iraizoz, que ha conseguido despejar, evitar el gol de Leo Messi en ese lanzamiento de penalti. Hay que apuntar como uno de los momentos importantes del partido esa acción de Lustondo con Luis Suárez, la media hora de juego, y con el penalti, bueno, fallado por Leo Messi, o con Gorka acertando en el despeje, evitando el gol del futbolista del conjunto azulgrana. 0-0 en San Mamés entre el Athletic Club y el Barcelona. Vuelve a presionar, presión alta del conjunto de Ernesto Valverde. Retrasa el balón el equipo de Luis Enrique. Claudio Bravo, Busquets para Mascherano. Intenta abrir el campo ahora el Barcelona para tener un poquito más de oxígeno para construir el juego. Mascherano vuelve a jugar en largo. Rafinha, viene desde atrás Iniesta, el balón para el Barcelona, el golpeo de Iniesta, arriba. Quería sorprender ahora Andrés Iniesta con ese disparo centrado unos metros por delante de la frontal, pero se fue por encima de la portería del Athletic Club. Bueno, una primera parte de momento sin goles. Vamos a afrontar ya la recta final de este primer tiempo. Bueno, pero con acciones importantes y que pueden influir de una y otra manera en el encuentro. Recuerden, lesionado Dani Alves. En el minuto 18 ha entrado Sergi Roberto. Tenía problemas en defensa ya Luis Enrique, pues se suma una o más. Un problema más. Y vamos a ver para cuánto tiene Dani Alves después de ese problema
muscular que le ha obligado a retirarse. Y en la media hora de partido, el penalti señalado por Carlos del Cerro Grande de El Ustondo sobre Luis Suárez. No consiguió transformarlo Leo Messi. Acertó bien la trayectoria del lanzamiento Gorka Iraizov. Ojo a la falta ahora, que además va a suponer la primera cartulina del partido, precisamente para El Ustondo. Gorka El Ustondo. Cartulina amarilla por esa penúltima acción del encuentro, esa entrada sobre Luis Suárez. Vino pasado de revoluciones El Ustondo, el ex de la Real Sociedad. Falta clara, sancionada con cartulina amarilla. Sergi Roberto, que bien ha bajado ese balón, lateral del área, pone el balón en el área pequeña, el golpeo de Luis Suárez, salva Gorka, viene Rafinha para devolver el balón, se pasea por el área pequeña, no encuentra rematador. Buena llegada ahora del conjunto azulgrana, buena acción de este hombre, de Sergi Roberto. Magnífico el remate de Luis Suárez, buena intervención de Gorka Iraizov. Falta ahora de Aduriz sobre Javier Mascherano. Bueno, han aparecido los protagonistas, los héroes del partido hasta el momento. Busquets pone la directa, cae en zona de tres cuartos, señala el árbitro falta, ha caído unos metros por delante de la frontal, un poquito escorado a la derecha del ataque del FC Barcelona. Rodean los futbolistas del Athletic Club del Cerro Grande, cuando vamos a ver repetida la acción de Laporte sobre Sergio Busquets, que se animó, vio el pasillo y buscó el área rival. Dialogan ahora los dos protagonistas de esta última acción del partido, Luis Suárez, Aymeric Laporte. Entramos ya en los 10 últimos minutos de esta primera parte. Cuando se va a lanzar esa falta, va a ser Leo Messi, como mínimo el 10 del FC Barcelona. Era el jugador que tenía el balón para situarlo en el punto justo desde donde debe servirse esa falta. Sitúa la barrera Gorka. Va a ser Leo Messi. Les dice Carlos del Cerro Grande a los futbolistas del Athletic Club, a esa barrera de cuatro hombres, que hasta que él no dé el visto bueno, no se muevan. Va a lanzar Leo Messi. Mira portería, pierna izquierda, el balón a la barrera. El rechazo para el Barcelona. Rakitic. Vamos a ver qué pasa. Se lleva el balón a la mano al bolsillo del Cerro Grande. Bueno, vamos a tener que repetir la falta. ...36 de partido... La cartulina amarilla para Javier Eraso. Es la segunda del partido. La segunda para un futbolista del Athletic Club. Primero la vio El Ustondo, ahora Eraso. Aduriz, que le pide explicaciones a del Cerro Grande. No está de acuerdo Ernesto Valverde. Dice que le ha dado en el pecho, no en el brazo. Viene una posición similar. Leo Messi va a intentar probar fortuna nuevamente. Vuelve a marcar la distancia donde debe situarse la barrera del Cerro Grande. Va Leo Messi. Va a intentar con pierna izquierda nuevamente el golpeo. Nuevamente a la barrera. Leo Messi en el rechace. ¡Fuera! El balón se pierde por detrás de la portería de Gorka. Después de unas cuantas acciones con esas dos faltas consecutivas de las que ha dispuesto Leo Messi, en las que el juego ha discurrido muy cerquita del área de Gorka. Y va a ser el portero del Athletic Club quien sirva de portería. 37 para 38, sigue ese 0-0 entre el Athletic Club y el Barcelona. Ha tenido a la media hora de partido Leo Messi una oportunidad fantástica, bueno, un penalti, una pena máxima para situar a su equipo por delante, pero acertó
y muy bien Gorka. Va a ganar ese balón suelto en el vértice del área Rafinha. Deja pasar Luis Suárez. El balón para nadie, sí para la defensa del Athletic Club, que juega en largo en el círculo central para Doriz. Qué bien aguanta Doriz, rodeado de futbolistas. Al suelo a Doriz, hay falta. Tenía cerca a Iniesta y a Mascherano. Hay falta del Barcelona sobre el habilidoso delantero del conjunto vasco. Beñat frente al balón. Le está costando al Barcelona. Se le atraganta nuevamente el Athletic Club. Ya lo hizo en la Supercopa, dejando sin opción de sextete, de seis títulos al Barcelona. Pero esta es otra historia. Es un campeonato de largo recorrido con 38 jornadas. Y hay que saber gestionarlas. Si no, fíjense en la última temporada, sobre todo en la primera parte, cómo arrancó el Barcelona, cómo llegó hasta el mes de diciembre, enero, y cómo acabó la temporada. Falta que va a servir Beñat. Lo hace desde la parte superior de la imagen. Lo hacen cortito ahora. Vamos a ver si cuelga ahora. Sí, el balón, el Athletic Club al área rival. Se queda corto ese envío. Que caza Sergio Busquets, alejando a la media vuelta Valenciaga. Y el balón para Claudio Bravo. Jugando en cortito, saliendo con el balón controlado, como es habitual el FC Barcelona. Vuelve la presión del Athletic Club, asfixiante. Sigue ese dominio claro, evidente, del Barcelona, teniendo más el balón. Aunque eso no significa, y lo estamos viendo, que esté generando fútbol de ataque, que pueda llegar con facilidad sobre la portería rival. A Duriz, de espaldas a la defensa del Barcelona. El balón atrás para Mikel Rico. Le encima Mascherano, Mikel Rico para Valenciaga. Levanta la cabeza, fija la vista. Ahora sí, pierna izquierda. Saca el centro, el balón mordido. Balón atrás del Athletic Club. Beñat abriendo en banda para Sabin Merino. Balón cerquita del punto de penalti. Se estira Vermaelen. Y corta ese balón, lo aleja desde el interior del área. Pero va a ser saque de esquina para el conjunto de Ernesto Valverde. El rojiblanco del Athletic Club, que está poblando las gradas de San Mamés, pueden estar contentos. Fíjense, escuchen cómo ruge la gradería del nuevo San Mamés. Contentos con el papel que está haciendo su equipo en este arranque de temporada. Allá va Beñat, a la derecha de Claudio Bravo. Se sirve el córner, buscando ahora el remate. El Athletic Club no consiguió, Laporte, hacerse con ese balón en la jugada ensayada, pero va a disponer de una segunda oportunidad el conjunto bilbaíno. Nuevamente Beñat. Bueno, es una repetición del saque de esquina anterior. También a la derecha de Claudio Bravo. Allá va Beñat. Se sirve ahora. Y en la frontal de la pequeña sale el arquero chileno del Barcelona para hacerse con el balón. Lo pone ya en juego rápidamente Luis Suárez. Para Sergi Roberto interviene Andrés Iniesta. Enviando largo a la derecha para Lionel Messi. Baja el balón con el pecho, lo pone dentro para Luis Suárez. Se tiene que dar la vuelta para el golpeo. El balón rebotado ahora en Javier Erazo. Se pierde por línea de fondo. Va a ser ahora córner para el Barcelona. Que bien ha buscado ahora la portería rival el conjunto azulgrana. En 3-4 pases rápidamente el balón al área. Y ahora cuando se daba la vuelta Luis Suárez, el balón interceptado por el jugador rojiblanco. Saque de esquina a la izquierda del marco que defiende Gorka. Allá va Rakitic. Sirve el córner. No encuentra rematador el conjunto azulgrana. Sí, el rechazo a pies de Andrés Iniesta. Toca atrás Sergi Roberto. Círculo central Jordi Alba. Retrasando para Claudio Bravo. Y vuelta a empezar para el equipo de Luis Enrique. Bravo, pierna derecha. Jugando en largo hacia los dominios de Valenciaga. Por allí caía en banda Iván Rakitic. Y va a jugar desde la línea lateral el Barcelona a través de Sergi Roberto. Sergi Roberto para Luis Suárez. Pierna izquierda, ve la llegada de Rafinha al interior del área. Sale antes con acierto Gorka. Con temple, con sangre fría, con experiencia, para también dormir un poquito el partido ahora, el portero del Athletic Club. Gorka en largo.
Interviene Vermaelen al salto. Rakitic con Sabin Merino. Se lleva la peor parte en ese salto. El canterano del Athletic Club. Dialogando el colegiado con Rakitic, que además por esa acción se lleva la cartulina amarilla. Es la tercera del partido. Primera para un futbolista del Fútbol Club Barcelona. Amarilla para Rakitic. Despliega los brazos Rakitic. Es con uno de los brazos con el que golpea en la cara de Sabin Merino. Tres cartulinas, dos para el Athletic Club, para el Ustondo y para Eraso. Una para el Fútbol Club Barcelona, esta que acaba de ver Iván Rakitic. Bueno, falta lejana, vamos a ver qué hace Beñat. Allá va poniendo el balón bombeado al interior del área, buscando a Mikel Rico. Rakitic también como protagonista. Ahí, fuera de juego. Fuera de juego, claro. Y va a servir Claudio Bravo. Último minuto de esta primera parte. Faltará el añadido. Claudio Bravo, la presión de Aduriz. Con problemas ahora el Barcelona. Y con fortuna apareció Sergio Roberto en ese espacio para ganar el balón. Mascherano. Lo va a acabar perdiendo Valenciaga. Toca atrás para Laporte. Qué bien Laporte con Luis Suárez. Aguantó muy bien el central del conjunto rojiblanco. Gorka en largo. La carrera de Sabin Merino. Le persigue Sergio Roberto. Baja el balón Sabin Merino. Se le ha ido largo el control. Banda para el Barcelona. Puede ser la última acción de este primer tiempo. Rakitic buscando a Rafinha. Emparejado con De Marcos. No hay falta en ese choque de trenes. Se lleva el balón el conjunto de Ernesto Valverde. Tres minutos. Nos vamos a ir hasta el 48. El Ustondo en largo. Fuera de juego. Levantó el banderín el asistente. Tres minutos. Porque ha habido motivos para prolongar, como la lesión de Dani Alves. Ha estado el juego interrumpido en varias ocasiones. Decide el Cerro Grande añadir tres minutos. Estamos en el tiempo de prolongación. Leo Messi, nuevo balón al área. Aleja el eje de la defensa del Athletic Club. Viene desde atrás Andrés Iniesta intentando ganar ese balón, pero señala la infracción el árbitro. Y el balón, la pelota para el Athletic Club. Consumimos un minuto del añadido. Gorka. Bueno, y Aduriz, que hizo hat-trick en el último partido disputado entre los dos equipos en San Mamés, en la ida de la Supercopa. Al salto precisamente Aritz Aduriz. Jordi Alba. A la media vuelta ahora Leo Messi. Rafinha con De Marcos. Vaya duelos que nos sirve el partido. Mete la cabeza a Thomas Vermaelen. Interviene también Jordi Alba, habilidoso con la punta de velocidad que le caracteriza. Despejando ese balón, alejándolo del área. El cuero se estrecha y se estrella en Mikel Rico. Precisamente Mikel Rico, que ve como Andrés Iniesta despeja ese balón que se pierde por línea lateral. Último minuto de esta primera parte. Jordi Alba. No va a correr riesgos el Athletic Club. Presión bien arriba. Jordi Alba que toma impulso. Buscando a Rafinha. No llega. Peina Mikel Rico. El balón inicialmente para Luis Suárez. Aleja el Athletic Club hacia adelante. Últimos segundos del primer tiempo. 0-0. Puede acabar esta primera parte sin goles. Recuerden, penalti de Leo Messi, que acertó a despejar Gorka. La oportunidad más clara en mayúsculas de este primer tiempo. Leo Messi precisamente hacia adelante. Puede ser la última oportunidad. Cierra bien en defensa ahora el conjunto rojiblanco. Balón que se pierde
por línea lateral. Acariciamos el 48, los tres de prolongación, Jordi Alba. Y con esta última acción llegamos al descanso final del primer tiempo en la Catedral en San Mamés, en este arranque de Liga. Athletic Club 0, Barcelona 0. Tiempo de descanso todavía en San Mamés, en la Catedral, en este encuentro que abre la temporada 2015-2016 entre el Athletic Club y el Barcelona, cuando vemos que los jugadores de uno y otro equipo, los protagonistas del partido, ya van saltando al verde de San Mamés, acompañados por el colegiado del partido, Carlos del Cerro Grande, que ha tenido trabajo realmente durante la primera parte, y también los asistentes del colegiado madrileño. Se sitúa Luis Enrique en su banquillo, el entrenador del FC Barcelona. Le veíamos dialogando con su asistente, con Juan Carlos Unzué, y ahora a la izquierda de su imagen va a formar el Athletic Club y a la derecha el FC Barcelona, para una segunda parte, para el inicio de este segundo tiempo al que llegamos con ese 0-0 del primer tiempo, de los primeros 45 minutos, con Leo Messi fallando un penalti, acertando Gorka, desviando, intuyó bien la trayectoria del golpeo del argentino, y con la lesión de Dani Alves. Mira su cronómetro Carlos del Cerro Grande y da el visto bueno para que arranque este segundo tiempo en San Mamés. Segundos 45 minutos en juego. De espaldas a la defensa del Athletic Club jugaba Luis Suárez, combinando con quién, con Beñat del conjunto rojiblanco. Laporte, Beñat, pasó el balón por los pies de Valenciaga, nuevamente por los pies de Beñat, muy activo durante todo el partido, buen encuentro el de Beñat. Echevarría, se plantea el Athletic Club en terreno rival, balón largo, buscando a Duriz dentro del área, el balón lo aleja en defensa el FC Barcelona, viene a evitar Jordi Alba que pueda volver a hacer jugada Oscar de Marcos por parte del Athletic Club, lo ha conseguido, es banda para el Barcelona. Se mantienen los mismos 22 futbolistas que acabaron el primer tiempo. El servicio desde la línea lateral de Jordi Alba, intentaba ganarlo de Marcos. Viene a ayudar Rafinha, a la media vuelta Mikel Rico. Peina de cabeza Vermaelen, una de las novedades en este partido por parte de Luis Enrique. Le ha otorgado la titularidad a Thomas Vermaelen en detrimento de Marc Bartra, haciendo pareja Vermaelen con Javier Mascherano. Balón para el Barcelona, desde la medular, nuevamente Jordi Alba al servicio. Jordi Alba que vuelve para este partido, vuelve tras lesión. Alba combinando con Vermaelen, este con Claudio Bravo, el portero titular en este arranque de Liga, el Zamora de la última temporada, titular en la primera jornada para el conjunto azulgrana. Recupera bien el Athletic Club, intenta recuperar también la posición Sergi Roberto, lo hace. Se llevaba el balón Sabin Merino, lo hizo ahora Sergi Roberto, pudo haber falta de Sabin Merino, pero cerquita de la línea de cal gana el balón Javier Mascherano, deja para Rakitic, que ha bajado a la ayuda. El juego que discurre en dos palmos de terreno, va cambiando de dueño el balón, finalmente Mascherano, que juega en largo, se pierde el esférico por línea lateral, y ahora el conjunto rojiblanco que juega a través de Gorka. Uno de los héroes hasta el momento del partido, consiguiendo desviar ese lanzamiento, ese penalti de Leo Messi. Por cierto, para los amantes de la estadística, quinto penalti que falla Leo Messi de los 43 que ha lanzado en Liga. Andrés Iniesta para Mascherano. Levanta la cabeza el jefecito, juega en largo buscando a Luis Suárez. Ahí fuera de juego. Pues muy justito ese fuera de juego de Luis Suárez. Decía que no con el dedo el uruguayo ante la infracción decretada por el asistente. Sergi Roberto entró en el minuto 18 como recambio del lesionado Dani Alves. La apertura de Luis Suárez en banda para Leo Messi. El balón de Messi para Andrés Iniesta, que ingresaba desde la segunda línea. En el balcón del área, aleja la defensa.
por dos veces. El último en tocar, Beñat. Balón atrás del Barcelona, haciéndose con el rechazo. Javier Mascherano para Claudio Bravo. En tuya mía entre los dos. Ruge San Mamés, ruge la catedral. Entendiendo que este es un buen resultado con todos los condicionantes del partido, recibiendo en la primera jornada al vigente campeón, a uno de los grandes de la liga como es el Fútbol Club Barcelona, teniendo en cuenta que el Athletic llega también con bajas y que tiene por delante ese partido, la vuelta de la Europa League, de la previa, donde tiene que remontar ese 3-2 ante el Žilina de Eslovaquia. Cuidado que se ha hecho daño Valenciaga. Se ha hecho daño Valenciaga y ha pedido las asistencias. Y el cambio, bueno, pues va a haber cambio en el Athletic Club. Ante la lesión de Mikel Valenciaga, va a entrar Eneko Bóveda. Aquí está preparado para ingresar en el terreno de juego el ex del Eibar. Y el segundo cambio del partido. Y el segundo cambio obligado también por la lesión de Valenciaga, que se retira bajo los aplausos del público de San Mamés. Entra dorsal número 2, Eneko Bóveda. También esperamos que quede en nada, en poco, esa lesión de Valenciaga. El partido en juego. Andrés Iniesta. Al suelo. Eneko Bóveda en la primera acción en la que interviene, cortando ese balón que se pierde por línea lateral. Claudio Bravo fuera de su área. Cuando vemos cómo Valenciaga, poco a poco, ahora pasando por detrás de una de las porterías, abandona el terreno de juego. Mascherano en banda cambiada para Busquets. Se ofrece Jordi Alba. El balón va antes a los pies de Rafinha. Doblaba Jordi Alba por delante. Intercepta bien en defensa el Athletic Club. Y quiere salir en velocidad. De momento lo consigue Javier Eraso, banda derecha, vértice del área, buscando el autopase. Tenía junto a él a Vermaelen y a Busquets. Y el primero que ha salvado ese balón. Viene a la ayuda Rafinha. El balón no ha salido, es para el Barcelona. Bombea Vermaelen desde el interior del área. Golpea de cabeza Eneko Bóveda. Vemos que se ha situado en banda derecha. Y de Marcos como lateral zurdo. Balón al área del Fútbol Club Barcelona. Corre Leo Messi, evitando que se pierda por línea de fondo. Pero finalmente Aymeric Laporte ha sido el último en tocar. Es córner para el Barcelona. Saque de esquina para el conjunto azulgrana. A la derecha de la portería que defiende Gorka. Allá va Leo Messi. 52 de partido. Athletic Club 0, Fútbol Club Barcelona 0. Primera jornada, Liga BBVA, temporada 2015-2016. Allá va Leo Messi. Buscaba el balón Rafinha. Ojo al rechazo a Iniesta. Y Beñat en la frontal del área. Evita que el balón ingrese. Y además lo pone hacia adelante buscando otra nueva contra de su equipo. No lo ha conseguido. Cortó el Barcelona. Ahora en banda para el Athletic Club. Ernesto Valverde y Luis Enrique, los dos entrenadores de pie, siguiendo la evolución del partido desde la línea lateral. Busquets, juega el Barcelona, Jordi Alba, Iniesta, presión alta del Athletic Club, Jordi Alba para Vermaelen. Este combina con su pareja de baile, con Javier Mascherano. Ya tiene encima a Duriz. Mascherano para Rakitic. Tiene encima a Mikel Rico. Tiene que retrasar el balón. El Fútbol Club Barcelona no encuentra vías de penetración. Le está cortocircuitando las ideas el Athletic Club al Barcelona. Sergi Roberto. Buenos minutos de Sergi Roberto. Entrando en frío por la lesión de Alves. Atención a la recuperación del Barcelona. Luis Suárez en el círculo central.
dejando para Jordi Alba, puede sacar el centro, no, pone el balón por delante para Rafinha. Se interpone ahora muy bien el Ustondo entre el futbolista del Barcelona y el balón. Evita que se pierda la pelota por línea de fondo. Y la aleja desde el interior del área. Porque el Ustondo, que está con cartulina amarilla, como también Eraso, es en el Athletic Club. Y Rakitic, precisamente el jugador que pone ese balón dentro del área para la llegada de Jordi Alba, también con tarjeta amarilla. Suárez, Rakitic para Jordi Alba y este pone en boca de gol el balón para que remate a placer, remate de 9, remate de delantero, Luis Suárez perforando la portería del Athletic Club. Aquí lo vemos, Jordi Alba y solo en la frontal de la pequeña, remata Luis Suárez. Qué bien ahora la jugada del Fútbol Club Barcelona. El exquisito remate con pierna izquierda. La zurda de Luis Suárez. Levantando el puño, celebrando el primer gol del partido. Cobra ventaja ya el Fútbol Club Barcelona. A los 54, Luis Suárez. Que además inaugura su cuenta goleadora para esta temporada completa. No pudo arrancar la anterior por aquella sanción de la FIFA. Y el uruguayo que avanza al Barcelona. Athletic Club 0, Barcelona 1. Calientan los suplentes de uno y otro equipo. Veíamos a Sandro, el atacante canario del Barcelona. Vamos a ver cómo gestiona esta ventaja el Barcelona. Vamos a ver, quedan muchos minutos. ¿Qué reacción tiene el Athletic Club? Allá va balón colgado, no llega Duriz. Viniendo desde la segunda línea, intentaba Bóveda ganar el balón, ha caído Bóveda dentro del área. Dice el árbitro que no hay nada y ahora el Ustondo no puede controlar ese balón. Es la caída de Bóveda con Rafinha. Diversas tomas. Juzguen ustedes mismos. Esa caída de Neco Bóveda, el ex de Eibar. Intenta reaccionar el Athletic Club de Bilbao porque está ganando el Barcelona. Preciosa la jugada del gol. Y este hombre que tiene el balón y que abre en banda, que viene oxigena Luis Suárez, el autor hasta el momento del único tanto del partido, Sergi Roberto. En la frontal de la pequeña no había nadie. Aleja el conjunto bilbaíno. Bueno, pues los mejores momentos, los mejores minutos, las mejores acciones del Barcelona ya dominando el partido. Y está sufriendo ahora sí el conjunto de Ernesto Valverde. Pero insistimos, queda mucho partido, es un resultado corto. Vamos a ver qué nos pueden ofrecer los dos equipos. Sergi Roberto, Leo Messi, balón atrás para Rakitic. Leo Messi pone el balón por delante para Sergi Roberto. Este quiere asistir de tacón a Leo Messi. Intercepto Mikel Rico. Deja a Sergi Roberto que el balón se pierda por línea de fondo. Córner para el Barça. A la izquierda de la portería que defiende Gorka. Se sirve ya el saque de esquina. Balón para Messi. Se perfila en el centro. Messi, balón dentro. Aleja Duriz. Va a cazar el rechace Mascherano. El control largo hacia atrás. Y finalmente balón para Claudio Bravo. Viene a presionar el Athletic Club. Su saeta. Presión efectiva. Recupera el balón el conjunto rojiblanco. Bóveda de cabeza ante la presencia de Rafinha. Mete también la cabeza Jordi Alba. Finalmente hace lo propio Vermaelen, dejando para Claudio Bravo. Se adueña del balón el portero chileno del Barcelona. 57 para 58 de partido. Desde el minuto 54, hace muy poquito, mandan el resultado el Barcelona. Está ganando con gol de Luis Suárez. Andrés Iniesta, perseguido por Beñat. Iniesta para Jordi Alba. Busquets. Baja Leo Messi. Deja para Mascherano. Le devuelve el balón Mascherano a Leo Messi. Arranca desde el círculo central.
Abre en banda para Luis Suárez. Aguanta el uruguayo, recibe la embestida. Viene la ayuda a Mikel Rico. Entre Mikel Rico y Laporte se llevaron ese balón. Jugando ahora en largo, metió la cabeza Vermaelen, pero vuelve a cambiar de dueño con muchísima facilidad el balón. Claudio Bravo, Rakitic a punto de perder, puede hacer falta. Bueno, pues hay falta por agarrón a Rakitic. Esta es la acción, Claudio Bravo para Rakitic. Y en el duelo, en la pugna con Laporte, el árbitro señala la falta del central del Athletic Club. Jordi Alba para Rafinha. Presionado por Bóveda. Iniesta. Vermaelen. Jordi Alba nuevamente. Jordi Alba en largo. El Ustondo. Busquets. Rafinha. Busquets. Que bien ha ganado el espacio ahora Rafinha. Deja para Leo Messi. Para Rafinha. Este abre en banda derecha para Sergi Roberto. Tiene espacio. Puede armar la pierna para el golpeo. Llamar Sergi Roberto a la madera. El golpeo claro y evidente de Sergi Roberto. Tenía espacio. Aquí lo vamos a ver. Arma la pierna rápidamente. Y el balón a la madera. Buena oportunidad. Magnífica llegada. Jugada colectiva del conjunto azulgrana. Y la madera que evita el segundo del Barça. Salta Duriz. Con Vermaelen. Baja el balón Jordi Alba. Caído en banda izquierda. Luis Suárez, el autopase. Tapa bien ahora el Ustondo. Y el despeje de Gorka. Bueno, pues el gol que ha dado una confianza tremenda al Barcelona. Se siente a gusto. Y tiene que reaccionar el Athletic Club. Y lo va a hacer con ese doble cambio. Ahora lo comentamos. Que prepara Ernesto Valverde. Mientras juega el Barcelona, Vermaelen. Para Mascherano. Rakitic. Sigue la presión del Athletic Club que le ha dado buenos réditos durante todo el partido en los enfrentamientos en general ante el Barcelona. Mete la cabeza Busquets. Ha caído Eraso. Veíamos, me ha parecido que uno de los futbolistas que va a ingresar es Gurpegui. En el terreno de juego, doble cambio de Valverde. Ya tuvo que hacer uno. El de Bóveda por Valenciaga, lesionado. Falta ahora del Athletic Club. La falta sobre Sergio Busquets. Que en ese salto pudo cometer falta. El árbitro estaba muy cerquita de la acción. Entendió que no había sobre Javier Eraso. Y esta es la falta que acaba de señalar del Cerro Grande de Susaeta sobre Sergio Busquets. Bueno, pues se va Mikel Rico. Es uno de los futbolistas que abandona el terreno de juego. Efectivamente entra Gurpegui. Y se va Sabin Merino. Y entra Ibai Gómez. Los tres cambios de Ernesto Valverde. Estos dos ahora y el que comentábamos de Bóveda. Busquets. El desplazamiento oxigenando en banda derecha. Sergi Roberto baja bien el balón. Deja para Rakitic. Aguanta Iván Rakitic. El envío para Leo Messi. Se anticipa el Athletic Club. Balón rebotado. Presiona al Barcelona. Señala falta. Juega ya el Athletic Club. Tiene prisa. El Ustondo. El balón para Gurpegui. No encuentra a nadie. Caza la pelota Jordi Alba. Dejando ya para Rafinha. Cerquita de la línea de Caltiene a dos hombres encima. Interviene Markel Susaeta. Recupera para el Athletic Club. Ojo a esta acción de Vermaelen.
Falta sobre Aduriz y cartulina amarilla para el belga. Tuvo que desplazarse de su posición porque recibía en una zona peligrosa a Aduriz. Ya se daba la vuelta para encarar el área rival. Falta clara, cartulina para Vermaelen. Cuarta cartulina del partido, segunda para un futbolista del Barcelona. Falta que va a servir Beñat. Frente al balón, Beñat Echevarría. 64 de partido. Athletic Club 0, Barcelona 1. Allá va Beñat. Buscando el gol del empate, el Athletic Club. El balón al área. Se levanta es Busquets. No pudo llegar a Aduriz. El rechace para quién. Para el conjunto rojiblanco. Nuevamente Beñat, ahora pierna izquierda. Balón mordido que cae al balcón del área. Hacia adelante Sergi Roberto. Cierra bien en defensa el conjunto de Valverde. Balón largo de Gorka. Jordi Alba. Interviene ahora Eraso. Aduriz. A punto de dejarse el balón atrás. Comete falta Aduriz. La falta sobre Busquets. Se duele Sergio Busquets de esa última acción del partido. Salen las asistencias del Barcelona. Y lo vamos a ver. Y pide el cambio el Barcelona. Gesto clarísimo del médico del conjunto azulgrana, de Ricard Pruna. Intenta recuperar fuerzas aprovechando que el partido está parado. Los futbolistas del Barcelona. Se lamenta Luis Enrique. Y vamos a ver cómo retoca el equipo. Bueno, los gestos de dolor clarísimos también de Sergio Busquets, que sigue tendido sobre el verde de San Mamés. Esta es la acción con Aduriz. La acción que ha provocado la falta, la lesión. Y que Sergio Busquets no pueda abandonar por su propio pie el terreno de juego. Problemas para Luis Enrique. Está ganando el Barcelona, pero los problemas llegan en forma de lesión. Va a entrar Marc Bartra. Es muy posible que Mascherano avance su posición al centro del campo y Marc Bartra y Thomas Vermaelen formen en el eje de la defensa. Problemas en esa pierna derecha, concretamente en ese tobillo derecho de Sergio Busquets. El partido que se reanuda. De cabeza en el círculo central Rafinha para Jordi Alba. Jordi Alba que, bueno, envía el balón fuera. Va a entrar Marc Bartra, ahora sí. Y aquí tienen al canterano del Barcelona, Marc Bartra, entrando por el lesionado Sergio Busquets. Vamos a ver si el dibujo queda tal y como les comentábamos. El balón para Claudio Bravo. Patadón largo con pierna derecha, cruzando la medular. Iniesta. Leo Messi entre líneas para Luis Suárez. Interceptó en defensa el Athletic Club. Vale ese gol de Luis Suárez, el gol del uruguayo, solitario gol del uruguayo del Barcelona para, de momento, dar esos tres primeros puntos al conjunto azulgrana. Rafinha, Iniesta, Jordi Alba. Aguanta, se perfila en el centro. Y efectivamente Vermaelen y Bartra. Bartra como central diestro, Vermaelen como central zurdo. En esa línea de cuatro del Barcelona, escudados
en las bandas por Sergi Roberto y por Jordi Alba. Balón retrasado del Barcelona, Claudio Bravo. Mascherano. Luis Suárez, Rakitic, Beñat, Sergi Roberto. El balón para el Athletic Club. Bueno, las imprecisiones que se van adueñando del partido. Mascherano para Rakitic. Hay que mirar también los estrenos ligueros, cómo han sido los estrenos ligueros de uno y otro equipo. Al Barcelona se le da bien porque para encontrar la última derrota en un inicio de liga hay que remontarse a la temporada 2008-2009 con Pep Guardiola en el banquillo. Derrota por la mínima ante el Numancia. En cambio, el Athletic Club arranca en casa después de dos temporadas de no hacerlo y viene de una última temporada donde empezó con derrota por la mínima, igual que ahora en feudo del Málaga. En realidad el Athletic Club ha sufrido tres derrotas en los cinco últimos estrenos de liga. Messi para la carrera de Sergi Roberto por banda derecha, emparejado con Óscar de Marcos. Bien Sergi Roberto, el balón no ha salido, lo pone en el área, se queda corto, fuera del alcance de Luis Suárez. Resbala ahora el Athletic Club, resbala ahora el futbolista del conjunto rojiblanco cuando intentaba ganar ese balón. Además hay cartulina amarilla para Ibai. Resbaló y cuando el balón ya estaba lejos de su alcance, la falta, el agarrón y consecuentemente esa cartulina amarilla bien mostrada por Carlos del Cerro Grande. Últimos 20 minutos de partido, está ganando el Barcelona 0-1. Eneko Bóveda va a ser el encargado de poner el balón en juego desde la parte inferior de la imagen, desde la línea lateral. Le marca la posición correcta el árbitro desde donde debe servir el balón. Allá va la pelota en juego, el partido en juego. Le ha durado poco al Athletic Club. Rakitic esperó demasiado Sergi Roberto. Jugando Laporte. Se apoya en Beñat. Laporte nuevamente. El balón hacia adelante para Eraso. Libre de marca. Allá va Eraso dentro del área. Emparejado ahora con Vermaelen, que le reclama que se ha tirado y que se levante. Se duele de un golpe Claudio Bravo. Vamos a ver en qué queda todo. Quiere poner paz el colegiado. Esperemos que no se endurezca el encuentro. Esta es la acción. Con la posición, bueno, a simple vista, fuera de juego, antirreglamentaria del futbolista del Athletic Club. Con ese pase entre líneas, con Eraso como protagonista. Le encima a Vermaelen. Al suelo Eraso y el belga que le reclama que se ha tirado dentro del área. Juega Claudio Bravo para el Barcelona. Luis Suárez al espacio. Leo Messi, Rakitic rodeado de futbolistas rivales. Envía para Leo Messi. También dentro de una jaula. Tiene que oxigenar el Barcelona. Lo hace a través de Iniesta para Jordi Alba. Buscando ese centro desde la izquierda. Tapona bien ahora Bóveda. Cortó ese balón en defensa del Athletic Club. Jordi Alba va a jugar en las cercanías del área del conjunto rojiblanco. Lo hace ya para Luis Suárez, presionado por Gurpegui. Hay falta ahora de Jordi Alba en esa penúltima acción del partido.
Muy trabado el encuentro en estos últimos minutos, en estos últimos compases. Pierde fluidez, pero el resultado es corto para decir que el encuentro está cerrado. Peina Laporte, baja el balón de Marcos, bombeando por esa banda izquierda, buscando la jugada de ataque. Ibai Gómez, emparejado con Sergi Roberto, balón atrás por parte del Athletic Club, de Marcos con Ibai. El balón al espacio, saca el centro el conjunto rojiblanco, directamente desde la parte izquierda a las manos de Claudio Bravo. Claudio Bravo buscando a Luis Suárez, emparejado con Gurpegui. Se encaran los dos futbolistas. Hay cartulina amarilla para Luis Suárez. Discuten Luis Suárez. La discusión verbal entre Luis Suárez y Gurpegui. Gurpegui, lo que le reclama, lo veíamos antes, es el golpe con el brazo, que deja ir el brazo derecho Luis Suárez. Bueno, la falta y la cartulina para el atacante del Barcelona. El balón precisamente al área del conjunto azulgrana, aleja desde el interior. Ahora el cuero al círculo central, lo baja Bóveda, de cabeza para Beñat, buscando la pared. Interviene Andrés Iniesta. Aguanta Iniesta, ahora cerca de la línea de cal. Inteligente Andrés Iniesta. Últimos 15 minutos de partido. Athletic Club 0, Barcelona 1. Jordi Alba. Envía para Luis Suárez. No puede controlar. Vuelve a jugar en largo el conjunto vasco. Interviene Markel Susaeta. Eraso, dice el asistente del Cerro Grande, que el balón ya había salido. Bueno, pues va a jugar el Barcelona. Jordi Alba. Bóveda. Nuevamente el balón para el Barcelona en la medular. Vuelve a cortar el conjunto rojiblanco. Jordi Alba buscando a Luis Suárez. Bueno, van a saltar chispas de ese duelo entre Luis Suárez, ya lo han hecho, y Carlos Gurpegui. Sergi Roberto, precisamente para Luis Suárez, el uruguayo, buscando la carrera de Sergi Roberto, dobla por banda derecha, no acierta a controlar el balón dentro del área para armar la pierna para el golpeo. Y ahora con fortuna, la suerte que ayuda al conjunto rojiblanco a salir con el balón controlado. Susaeta, balón al área, Aduriz, de tacón, deja para Eraso, puede armar la pierna para el golpeo, no, está absolutamente rodeado, viene desde atrás Susaeta, ¡fuera! Markel Susaeta, que viendo el único espacio con la potencia, viniendo desde atrás ante la posición de Eraso, buscó ese golpeo que no encontró portería. Derechazo potente de Markel Susaeta, directamente a la grada del fondo de San Mamés. Aplaude Ernesto Valverde, sabedor que el partido no en el dominio del balón, no en el resultado, pero sí en el ánimo de uno y otro equipo, está igualado por el empeño, fíjense, del Athletic Club en no irse de vacío en este encuentro. A Aduriz, la entrada de Vermaelen en la frontal del área, cae Aduriz, el árbitro al ladito dice que no hay nada, recupera el Barcelona, ahí está Rafinha. Luis Suárez dice, ¿qué hago? ¿Quién me asiste? Envía en el centro, en el círculo central para Andrés Iniesta. El Barcelona demostrando que, como es normal, esto acaba de arrancar por aquello de la fluidez en su juego, de imprimir, de aplicar una velocidad más a su fútbol. Pero queda mucho. Primera de las 38 jornadas del calendario de la Liga BBVA.
Corta ese balón Carlos Gurpegui. Ya ha hecho los tres cambios el Athletic Club, con la presencia de Bóveda, con la presencia de Gurpegui y con la presencia de Ibai Gómez. Dos en el Barcelona. Han entrado Sergi Roberto y Marc Bartra. El balón lo baja Iniesta, deja para Rakitic, persigue la pelota Beñat. Cierra bien Bartra, enviando para Claudio Bravo. Pierna derecha, golpeón largo. Desde la media luna, peina el Athletic Club. Hacía lo propio Eraso, buscando a Duriz. Vamos a ver quién se adueña de la pelota. Ahora Eraso, ¡qué bien! Abriendo en banda izquierda. De Marcos, puede sacar el centro. Allá va pierna derecha, balón al área. Peina Duriz, en el punto de penalti. No encuentra el rematador ese balón. El rechazo para Markel Susaeta, vértice derecho, dejando para Bóveda, saca el centro Bóveda, remata de cabeza peinando, buscando a Duriz en la frontal de la pequeña. Y el golpeo finalmente de Ibai Gómez desviado. Aquí lo vamos a ver, el centro de Bóveda, no acierta a rematar a Duriz en el salto. Vermaelen y Aduriz que luchan por el balón. Se lleva la peor parte Aduriz, que queda tendido sobre el área del Barcelona. Y en la grada, en la zona noble de San Mamés, que se lamentan de esa buena oportunidad. No está teniendo muchas el conjunto de Ernesto Valverde. Esa buena acción colectiva. Eraso. Acariciaba el balón, peinaba la pelota. Para nadie. Ahora el Barcelona jugando en largo. Vuelve a cortar el Athletic Club. Sale el balón. Es para el conjunto de ese hombre, de Ernesto Valverde. Pensando en la Liga, pensando también en la vuelta de la previa de la Europa League, donde hay que remontar. Prepara el tercer y último cambio Luis Enrique. Se prepara Sandro. Jordi Alba evitando posibles problemas, jugando en largo. Iniesta recogiendo ese envío del Athletic Club. El balón no ha salido, se desplaza Vermaelen. Cede para Claudio Bravo, este ve abierto a Marc Bartra. Le persigue a Duriz, Bartra para Rakitic, tocando de primeras, abriendo en banda derecha, se queda corto. No llega Sergi Roberto, pero interceptó bien Óscar de Marcos, pero asistió muy mal. Bueno, el cambio en el Barcelona. Se va Rafinha. Entra Sandro y se va Rafinha. Rafinha ocupando de inicio esa teórica posición de Neymar. Va a volver Neymar, va a poder... Si no hay problemas de última hora, debutar en las próximas jornadas, tal vez ya en la siguiente. Y Rafinha, que como en ese primer partido oficial de la temporada en Tbilisi, en la Supercopa de Europa, ha formado en el 11 titular de Luis Enrique. Entra Sandro Ramírez, el canario. Bueno, Munir y Sandro, que el año pasado alternaron el primer equipo y el filial, gozaron de la confianza de Luis Enrique. Este año futbolistas del primer equipo. Es un buen examen para ellos esta temporada y cualquier partido en el que puedan gozar de minutos. Balón suelto, lo lucha Sandro. Queda un futbolista del Barcelona tendido sobre el verde de San Mamés. El partido que continúa. Beñat jugando en largo, balón al área. Para nadie, directamente para Claudio Bravo. Es Andrés Iniesta, el futbolista del Barcelona, que ha quedado dolorido sobre el terreno de juego, sobre la hierba de San Mamés. Todo en el 83 de partido, que estamos ya. Después de ese choque
después de la entrada de Lustondo. Puede continuar Andrés Iniesta, coge inicialmente. Vamos a ver si es fruto del dolor que todavía arrastra. No está fino el Athletic Club en esos pases. Balón demasiado largo ahora. Balón que regala el conjunto de Ernesto Valverde al Barcelona. Va a tener que sumar minutos, que prolongar unos cuantos minutos del Cerro Grande por otro segundo tiempo, otra segunda parte. Bueno, pues muy accidentada. Vermaelen, Sandro, Luis Suárez, el último en tocar Bóveda. Balón para el Barcelona. Jordi Alba, Andrés Iniesta, Bóveda, Susaeta, Eraso. Bueno, vamos a ver quién se hace con el balón. Parece que es el Athletic Club. El balón en banda para Markel Susaeta. Vértice derecho, levanta la cabeza, saca el centro. Para nadie. Desde el interior del área, alejado de cabeza, Sergi Roberto. Mete la punta de la bota Sandro. Está fresco, está con ganas. Deja Sandro para Leo Messi. Vaya tren inferior que tiene Leo Messi. Asiste por delante para Luis Suárez. Gol. Gol, pero invalidado. Por fuera de juego, levantó el banderín el asistente. Aquí lo vamos a ver, o a intentar verlo. Sí que parece que está un poco adelantado Luis Suárez. Se mantiene el 0-1. Otro balón largo del Athletic Club. Pero tan solo eso, el intento. Les cuesta bajar balones a los futbolistas de Valverde en esos desplazamientos en largo. Beñat aplica la ley de la ventaja del árbitro. Hubo falta sobre Andrés Iniesta. Carga ahora Gurpegui sobre Leo Messi. Pierde el balón el Barcelona. Jugando Laporte. Se planta ya el Athletic Club en terreno rival. Se ofrece Beñat en el centro. Messi, que tampoco ha podido controlar ese balón suelto cerquita de la línea de cal. Bueno, están todavía en el arranque de temporada los dos equipos, el Athletic Club y el Barcelona, a pesar de que, a diferencia de otros muchos conjuntos, ya llevan semanas de competición. Por aquello de la Supercopa de Europa, la Supercopa de España, la previa de la Europa League. Jordi Alba nuevamente en el saque de banda. Presiona el Athletic Club. En largo Alba buscando a Luis Suárez. Intervino antes Bóveda, pero el balón lo gana Rakitic para el Barcelona. Rakitic para Leo Messi. Pone la directa Leo Messi. Se ofrece en banda derecha Sergi Roberto. Lo que ha hecho Leo Messi, como ha aguantado con el balón. Está en el balcón del área. Quería asistir por delante para Luis Suárez. El golpeo de Leo Messi por bajo directamente. A las manos de Gorka. Vaya jugada de Leo Messi. El Ustondo para De Marcos. Jugando el Athletic Club. Ibai Gómez caído en banda izquierda. Presiona Mar Bartra. Dice el árbitro que ese balón no ha salido. Pedían fuera de juego. Recupera el esférico el Barcelona. Luis Suárez se apoyó en Rakitic, pero acabó perdiendo la pelota. Sigue dominando la posesión del esférico el conjunto azulgrana. Un poquito por debajo de lo que ha sido el dominio en el primer tiempo, pero dominio casi casi total del Barcelona. Esta es la jugada anterior de Leo Messi. Aquí se va de Ibai Gómez, haciendo esa ruleta, dándose la vuelta. Quería asistir a Luis Suárez, pero finalmente tiene una magnífica oportunidad. En realidad era el único recurso que le quedaba al final de la jugada. Buscar el golpeo sobre la portería de Gorka. Aguanta bien, firme, bien situado el portero del Athletic Club. Bóveda de cabeza. Va a saltar Mascherano. El rechace le cae a Beñat. 88 de partido. Juega el Athletic Club en terreno azulgrana.
Vuelve a tejer la jugada de ataque Gurpegui jugando en largo. Lo prueba por la parte izquierda. Balón al área. El envío rebota en Rakitic y evita Claudio Bravo que la pelota se pierda a córner. Se pierda por línea de fondo. Otra toma diferente. Haciendo diabluras Leo Messi. Como ya es habitual. Difícil. Imposible no hay nada, pero difícil, muy difícil arrebatarle el balón. Allá va Messi nuevamente, vaya recorte. Messi por delante para Luis Suárez. Se ofrece Leo Messi viniendo desde atrás. Va a ingresar en el área, tiene espacio, ha perdido un poquito de verticalidad. Ingresa por la parte izquierda, aguanta Leo Messi, tiene dos hombres encima. Desde atrás viene Andrés Iniesta, puede armar la pierna para el golpeo. No, ya no tiene espacio. Deja para Jordi Alba. El cambio de ritmo, buscaba el pasillo entre dos futbolistas. Jordi Alba cortó en defensa el Athletic Club. Banda para el Barcelona. El propio Jordi Alba devolviendo el balón al rectángulo de juego. Se apoya Luis Suárez de espaldas a la defensa del conjunto rojiblanco. Inicialmente perdió el Barcelona. Recuperaba Rakitic. Le duró poquito. Balón atrás del Athletic Club. Sale de su área Gorka para ganar unos metros. Jugando en largo. Buscando a quien Aduriz. Ha caído Vermaelen. Otro de los duelos interesantes de esta segunda parte entre Vermaelen y Aduriz. Sergi Roberto metiendo la cabeza, evitando que el balón le llegue a De Marcos. El rechace para Susaeta. En banda cambiada, deja para Beñat. Pierna derecha, vamos a ver qué hace Beñat. Mete el balón dentro. Intentaba adueñarse del esférico el conjunto rojiblanco. Bien en defensa, con todos los condicionantes, con todos los problemas, el Barcelona. Estamos ya en el añadido. Vamos hasta el 94, 4 de prolongación. Es lo que añade, es lo que le queda de vida a este partido. Así lo determina Carlos del Cerro Grande. Laporte va al envío. Rakitic, atento a hacerse con la pelota. Messi para Sergi Roberto. Messi por delante, la pared entre los dos. Gana metros el Barcelona. Messi se quiere ir también ahora de Gurpegui, no lo consigue. El rechazo para Luis Suárez, hay falta. Falta sobre Luis Suárez, que se duele de ese tobillo izquierdo. Consumimos un minuto de añadido. Falta clara de Lustondo. El Lustondo que además está con cartulina amarilla. Pues no tiene cambios ya Luis Enrique. Dos de los tres cambios han sido por lesión. La lesión de Alves, también la lesión de Sergio Busquets. Tiene que aguantar Luis Suárez. De momento se levanta, camina, cojea. Gestos de dolor. Y va a servir la falta Leo Messi. Preparado Leo Messi. A la derecha está Rakitic. Vamos a ver qué hace. Leo Messi retrasa para Sergi Roberto. Este intenta enviar en banda derecha para Luis Suárez. El balón todavía para el Barcelona. Interviene Rakitic, envía en el centro con criterio para Andrés Iniesta. Se va a ofrecer Jordi Alba, el de Fuente Alvilla. Juega en largo, pone el balón para Messi, ingresando en el área del Athletic Club. Se anticipa Gorka. Balón largo del portero del conjunto rojiblanco. Viene Bóveda para bajar el cuero, dejando para el Ustondo. Puede buscar el golpeo Laporte directamente. Aún bien situado que temple Claudio Bravo. Encontró la vía de golpeo. Aymeric Laporte. Pero estaba seguro, firme, bien situado Claudio Bravo. El balón de Sergi Roberto. Está solo, ingresa en el área, parte derecha. Asiste para Messi en el punto de penalti. Ha llegado antes Beñat. Aleja desde el interior del área la defensa del Athletic Club. El rechazo para Rakitic, Mascherano, Sergi Roberto, buen partido. Señala fuera de juego el asistente. Cuando estamos ya en el último minuto de partido. Posición antirreglamentaria clara. Y el Barcelona que, si no cambia mucho la historia,
se va a llevar los tres primeros puntos de la temporada. El campeón que va a empezar la temporada 2015-2016 con victoria. Parece que el Athletic no ha dicho la última palabra. Puede ser la penúltima acción del partido esta, con ese balón colgado para nadie. Sí, para Claudio Bravo. Balón largo. Deja Leo Messi que se pierda por línea lateral. Pide que alguien le acompañe. El propio Messi devuelve el balón al rectángulo de juego. Asiste a Luis Suárez. El tuya mía. Cerquita está Sergio Roberto. Se va a acabar el partido. El balón dividido. Quiere tener la última el Athletic Club. Vamos a ver si es esta. ¡No! ¡Final! Final del encuentro en San Mamés. Partido disputado. Bueno, como nos tienen acostumbrados el Athletic Club y el Barcelona. Y al final se llega con esa victoria, esa ventaja por la mínima del Barcelona con el gol de Luis Suárez. Ha sudado mucho el conjunto azulgrana para edificar y hacerse con los tres primeros puntos de la temporada, pero ha ganado con esa victoria por la mínima. Athletic Club 0, Barcelona 1.